¿Quién maneja el carro? En estos días leí un artículo muy interesante de Felicitas de Goodman llamado Las múltiples caras de las posesiones, que es un capítulo extraído de su libro en inglés llamado How About Demons? Possession and Exorcism in the Modern World de 1988. La autora fue antropóloga estadounidense que estudió, entre otras cosas, el hablar lenguas en congregaciones pentecostales en México. Lo interesante de este artículo es que la autora habla de que las posesiones tienen muchas caras. Y entiendo que, aunque tienen múltiples caras y se dan en diferentes culturas y ámbitos religiosos, son muy parecidos entre sí. La antropóloga le da una definición sencilla a la parte integral de una persona. El cuerpo y el alma son representados por un carro con un conductor. El carro es el cuerpo y el conductor es el alma. El alma es quien conduce el cuerpo. Lo que ella plantea es que alguien debe conducir el carro. Por otra parte, algo importante que comenta la autora es que no puede venir ningún espíritu a manejar nuestro carro si no se le invita. Para mí, esto es muy importante, porque muchas personas piensan que pueden ser poseídas sin buscarlo, como si fuera un virus de gripe que se contagia por el aire. Pero no es así, ya que la posesión puede darse solo si determinadas precondiciones muy específicas se presentan. Ella continúa diciendo que para que el espíritu se suba al carro, se debe trazar un camino. Pero además de un camino se necesita de una llave que abra una puerta. La puerta es un ritual que se abre por medio de un trance. Continúa diciendo que la única manera en que un espíritu, una entidad extraña, pueda tomar posesión de un cuerpo humano es cuando previamente ese cuerpo ha llevado a cabo ciertos cambios específicos, una alteración de la conciencia denominada trance religioso o éxtasis. Es decir, cuando una persona está buscando una experiencia espiritual, abre la puerta de su carro para que entre un espíritu. Puede ser el Espíritu Santo de Dios o cualquier otro. Por esto creo yo es importante saber qué es lo que se hace para experimentar una experiencia espiritual, ya que hay personas que buscan esa experiencia en la meditación, en los rituales, en las sectas de cualquier religión, o en cualquier cosa que los haga sentir bien, pero no saben a quién están invitando a su carro. Al mismo tiempo, los cristianos también buscan abrir la puerta de su carro al Espíritu Santo de Dios, de tal manera que puedan ser guiados a la verdad. Buscan su presencia por medio de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. En pocas palabras, todos buscamos un espíritu que nos ayude a manejar por el camino de la verdad. El problema es, ¿a qué espíritu le vamos a abrir la puerta de nuestro carro? Lo curioso de todo esto es que los cristianos pentecostales que investigó la autora a lo largo de los años, afirmaban que estaban poseídos por el Espíritu Santo, pero sus formas de hablar, glosolalia, que veremos en otra ocasión, y sus movimientos se parecían a lo que otras religiones hacían. Por ejemplo, en su escrito nos habla de una de las religiones más populares de Haití, el vudú. En los rituales y en las sesiones de vudú se podían observar a las personas poseídas. Estaban aturdidas y con endurecimiento en sus cuerpos. Había convulsiones y cierta pérdida del control de sus cuerpos. De alguna manera, permitían que otro conductor manejara su carro. Pero todo esto no se da porque sí, hay una preparación. Se necesita concentración y esa concentración es ayudada por diferentes elementos como la música, el ambiente, los cantos, el olor y las luces. Todo esto estimula a las personas como una estrategia de inducción para que entren en trance. Yo me pregunto, ¿en las iglesias cristianas se está estimulando a las personas para que entren en un trance? Porque en muchas iglesias la música y el juego de luces es un punto importante para captar la atención de las personas. Utilizando ritmos y sonidos diferentes se llama la atención del oyente para que cambie de ánimo. Por ejemplo, si es el llamado, se usa una música melancólica con un juego de luces lúgubre para cambiar la percepción de la persona a través de lo que oye y mira. También, la creciente cultura del yo en las canciones de adoración impulsa a los creyentes en la iglesia a solo sentir una experiencia personal. Todas las actividades que ocurren dentro del culto estimulan a las personas. Sin embargo, personalmente, no creo que esté mal estimular a las personas en la iglesia, porque somos humanos y necesitamos cierto impulso para hacer las cosas. Pero, ¿cuál es el motivo para invertir tiempo, dinero y planeación en las partes de un culto? ¿Que las personas se conviertan a Cristo? ¿Que las personas tengan una experiencia religiosa como cualquier otra?
Pienso que la mejor manera de estimular a una persona es predicando el Evangelio de Cristo. Las experiencias basadas en emociones son pasajeras, porque solo tocan las emociones humanas. Además, necesita constantemente experiencias emocionales para poder sentirse bien consigo misma. Por el contrario, una experiencia basada en el Evangelio de Cristo cambia la vida, porque lo que escucha penetra hasta lo más íntimo de la persona, 1, dejando claro si sus pensamientos son buenos o malos, 2. Por tanto, el Evangelio tiene el poder de cambiar la vida desde adentro, mientras que las emociones solo hacen cambios aparentes. Yo creo que si se invierte todo en la predicación del Evangelio, vale la pena la estimulación para que las personas se encuentren con Cristo. Por el contrario, si el fin de una iglesia es que las personas tengan una experiencia religiosa por medio de las emociones, están perdiendo su tiempo y a su vez, se están pareciendo a cualquier otra religión del mundo. Es por esto que como cristiano reflexiono y expreso mi sentir en esta lectura. Se supone que los cristianos son diferentes, pero en la práctica se parecen bastante a las demás religiones. ¿Cómo es posible que las lenguas, los trances, las formas y los movimientos espirituales que algunos dicen tener se parecen mucho, por no decir que son iguales, a las de otras religiones? Es posible que esto ocurra porque, primeramente, se han adoptado prácticas paganas en las iglesias y segundo, porque se ha enfatizado demasiado en las emociones. Por lo cual, muchos consideran que el cristianismo es una religión más del montón, ya que las prácticas de un culto cristiano muchas veces se parecen a los cultos de otras religiones. En cambio, es aquí donde los cristianos deben pensar y analizar las formas en las que buscan la espiritualidad. Finalmente, esta lectura me hace meditar en cómo el cristianismo debe volverse a la palabra de Dios, seguir predicando el Evangelio y dejar de realizar prácticas que no están en la Biblia, ya que se corre el riesgo de que otro espíritu que no sea el de Dios maneje sus vidas.